BBVA se ha llevado por delante este jueves al IBEX 35. La entidad vasca ha anunciado una ampliación de capital de 2.000 millones de euros y ha caído con fuerza en el selectivo. En concreto, ha pulverizado el soporte que le conferían los mínimos de octubre, esto es, los 8,29 euros, y lo ha hecho con un volumen muy importante, el mayor desde el 24 de enero, con casi 100 millones de acciones negociadas. ¿Qué es lo que podemos esperar ahora de un IBEX 35 que este jueves ha caído un 1,62% hasta los 10.209 puntos? Dice José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, que todo parece apuntar ahora a que el selectivo buscará poner a prueba el soporte de otra formación potencial en triángulo que estaría en los 10.050 puntos. Con todo, este experto dice lo siguiente: no se va a fiar, técnicamente hablando, en la medida en que el IBEX 35 no supere los 10.513 puntos y en el futuro del Eurostoxx 50 haga lo propio con los 3.138 puntos. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí el viernes para contarles qué pasa en los mercados.